Más amplio que hemos realizado con casi el doble de perros que el año pasado. Se están sirviendo refrigerios en las marquesinas de la esquina oeste del parque. Ya está todo listo en el recinto número 2. La exhibición siguiente será la 729. Coles y actividades varias. Tengan a sus perros preparados. Por favor, guarden silencio durante la evaluación. Atención, por favor. Evaluación en el recinto 1. Exhibición 728. Scottish Terriers y perdigueros americanos les esperan en el recinto número 2. Este es el número 292, Kathleen McDavis, presentado por su dueño, el conocido criado. Vamos allá. Con sus eso es. Dado en las campañas de más prestigio de América. Así están bien, no se muevan. Y ahora sonrían, por favor. Sujételo así. Genial. Estupendo. Lo siento, chicos. Mis piernas no son trofeos. No se muevan. Por favor, quédense así. Gracias, muchas gracias. ¿Podemos irnos? Soporto a un perro, pero las apuestas me están poniendo nervioso. No seas impaciente, cariño. Tenemos tiempo suficiente para todo. Los dos son demasiado pesados. Exhibición número 728. El lazo azul ha sido ganado por Galipsia Hepsi. Dandy Rebelera ha sido segundo y Bitlocker Gentleman recibe el especial. Que tenga más suerte la próxima vez, señor Barnes. Tranquilo. No te deprimas, Captain. Para mí sigue siendo un campeón. Tal vez tengas más suerte en Italia. Mala suerte, Vance. Esperaba derrotarle mañana. Gracias, señor Coe. Tal vez el vencedor de hoy sea un rival más fuerte. Tal vez. Me llevo mi timón un ratito. Pero señorita Lake, sabe que no debe correr riesgos con el perro. Venga a protegerlo si lo desea. Ya es suficiente, Sir Thomas. Yo no le arrancaría un pelo más. Tiene razón, Stanley. ¿Preparados? ¿Quietos? Gracias. Qué bien se comporta. Hola, Gilda. Hola, Tom. ¿A qué se debe esto? Quiero hacerle una evaluación privada. No creo que a su tío le guste mucho la idea. De eso estoy segura. Póngalo ahí, Stanley, y échele un buen vistazo. Bien. No le importa, ¿verdad? Bonito rabo. Bueno, ¿qué te parece? Creo que será muy reñido. Pero no me importa, ¿verdad, Stanley? Creo que su apuesta es segura. Ahí está, señor. ¿Qué demonios haces aquí, Gilda? Pues... ¿Cómo está? Bien, ¿y usted? Solo quería demostrar que mañana perderás tu apuesta con Tom cuando los perros concursen. ¿Has quedado satisfecha? Tanto que quiero que me prestes $1,000 para apostar por su perro. ¿Cómo? Qué descarada. Quiere apostar contra mí con $1,000 míos. No te pedía dinero tuyo.
Solo quiero que me lo prestes del mío. Mientras yo siga teniendo el control, no harás ninguna apuesta contra mí. Algún día me agradecerás que te haya ahorrado unos miles de dólares. Pero no te hagas muchas ilusiones. Llévate a ese perro de aquí. No te preocupes, querida. No sabes cuánto le odio y las cosas que me ha hecho. Si pudiera... Querida. Bien, veamos. ¿Dónde habré puesto ese...? Aquí está. Asesinato sin resolver. Casi se me había olvidado. Esta noche no podré dormir preguntándome quién asesinó a quién y por qué. No comprendo cómo un hombre inteligente puede leer esa basura a Brisbane. ¿A qué hora sale el tren de Chicago? A las 5. Son las 4:15. Tienes mucho tiempo. Sí, lo sé, pero quiero salir antes de que me pille Archer. Buenas tardes, señor. Buenas tardes. ¿Está mi hermano en casa? Sí, señor. Está arriba. Dile que quiero verle. Sí, señor. En su taxi le espera, señor. Ahí está la maleta. ¿Ha reservado las plazas? Sí, señor. Y el señor Archer me ha dicho que le diga que desea verle, señor. Te ha dicho eso, ¿eh? Dile que no quiero verle. Que te lo he dicho yo. ¿Con esas palabras, señor? Exactamente. A menos que se te ocurra algo más fuerte. Sí, señor. Oye, sé que no es asunto mío, Brisbane, pero yo no hablaría así en presencia de Campbell. No confío en él. No he podido resistirlo. Me gustaría verle la cara a Archer cuando se lo diga. A mí no. ¿Cómo eres capaz de soportarlo? No habría dinero suficiente en el mundo para compensarme por ser el secretario de Archer. Vamos, no es para tanto. Será mejor que salgas ya. Nunca se debe ser demasiado leal. No olvides que oí los comentarios que te hizo cuando le dijiste que estabas enamorado de Hilda y que querías casarte con él. Creo que te tomas a Archer demasiado en serio, amigo. ¿Le has dado mi mensaje? Creo que es mejor esperar a que usted se haya ido, señor. ¿Te importa llevarme? Estoy citado con Hilda. En absoluto. Adelante. Viajeros al tren. Aldridge, Stanford, Richmond, New London, New Haven, Grand Village, Collin, Boston. Le daré la noticia a Sir Thomas. ¿Qué pasa, Stanley? Algo terrible, señor. Gilly ha desaparecido. ¿Qué? Y no logro encontrarlo. Se lo han llevado de la jaula. ¿Se habrá escapado? No ha podido romper el candado. No me aparté del perro ni 10 minutos en todo el día. Solo fui al restaurante a comprarme un bocadillo y cuando llegué ya no estaba. ¿Sir Thomas? ¿Sí? Lo hemos encontrado, señor. ¿Dónde? En el callejón, señor. Por aquí, señor. Gilly está muerto. Mataré a quien lo haya hecho. Tom, no hagas nada hasta estar seguro, por favor. Ya me he hecho una idea. Sé que el tío Archer es malo y cruel, pero me parece increíble que haya hecho algo así. ¿Diga? No, el señor Archer Coe no está. ¿Su perro ha muerto? ¿Cuánto lo lamento? Intentaré localizarle. No te acerques. Vete de aquí. Vete. Lo imaginé al veros juntos esta tarde. No eres más que una desgraciada. Vete de mi apartamento. Vete. Desde ahora será tu apartamento. Todo tuyo. Me voy de aquí para siempre. Oh, señor Coe. Mi estimado amigo. Sí, ya veo que lo es. Perdone. Dígame.
Estoy, ¿cómo se dice? Jubiloso. He venido a verle. He recibido un cable de Roma que me autoriza a cerrar el trato de su colección china y que confirma el precio de $117,000. Eso significa condecoraciones de un gobierno muy agradecido, me imagino. Un momento. Pero ya no vale. He cambiado de opinión. Me lo prometió. No puede romper su palabra. ¿Qué le diré ahora a mi gente? Dígales que no pensó antes en esto. Pudo haber sido más discreto, Ebrosi. Ha firmado un contrato conmigo. Lo siento por usted. Todavía está en mi casa, en mi caja fuerte. Pero usted me dijo... Y voy a destruirlo hoy mismo. Le diré lo que pienso hacer. Le doy a la señorita de la fil. Y gratis. Hola, Liam. Otra vez aquí, ¿eh? Me parece que el sitio del cocinero es la cocina. Estaba preparando mi despido, señor Coe. Hemos cumplido nuestro propósito, estos valiosos tesoros y yo. Le oí decir al señor Reed que estaba dispuesto a vender toda su colección. ¿Has estado escuchando tras la puerta? No puede venderlo, señor Coe. ¿Cree que deshonraría a mis antepasados? ¿Que vendería mi alma? ¿Que deshonraría a mis compatriotas adquiriendo esto para usted si no creyese que los veneraría igual que yo? Eso es lo peor de tu raza. Solo sois un montón de tontos sentimentales. Hoy no te necesito. Vete. Le sugiero que se lo piense mucho antes de vender, por su propio bien. ¿Señor Coe? ¿Señor Coe? El desayuno, señor Coe. El desayuno. Señor Reed. ¡Señor Reed! ¡Señor Reed! ¿Qué ocurre, Campbell? El señor Archer Coe se ha suicidado. ¿Se ha suicidado? ¿Cuándo? ¿Cómo? Está ahí dentro sentado y la puerta está cerrada. ¿Estás seguro? Sí, señor. En su dormitorio. Llama a la policía. Sí, señor. Oiga. Con la policía, rápido. Homicidios, le habla el sargento Miller. Un momento, tranquilícese, no lo entiendo. Yo voy. Venga. ¿Un suicidio? ¿Un suicidio? Un momento, tienes que jugar esta mano. Sí. ¿Quién? Archer Coe, calle 7198, está bien, entendido. ¿Correcto, sargento? Sí. Bueno, adiós, Ernest. Sargento Heath, para ti, amigo. Apuesta esos 60 centavos. Ah, relájate, ¿quieres? El caso es suyo, sargento. Será mejor que se lleve a sus chicos. ¿Calle 71, número 98? Correcto. Está bien, vámonos. Dile al doctor Edwards que vaya al 98 de la calle 71 este. ¿Ha dicho este, sargento? Sí, este. Entendido. Daily Mail con redacción. Llamando al coche 1818. ¿El Times? Charlie Eden. 71 este, número 98. El señor Archer Coe se ha suicidado. Salga y llame a su comisaría para recibir instrucciones.
y vientos cálidos que llegarán a Nueva York entre hoy y mañana. Déjelo en mi cámara. Y ahora las últimas noticias. Archer Coe, el conocido deportista, se suicidó anoche supuestamente en su casa de la calle 71. Su mayordomo descubrió el cadáver esta mañana al subirle la bandeja del desayuno. No se conoce ningún motivo para este acto. El señor Coe disfrutaba de una salud excelente y no tenía problemas financieros. ¿Estamos conectados a tierra? Sí, señor, pero nos desconectarán en 2 minutos. Gracias. Diga. Hola, Marco. Hola, Vance. Creía que habías ido a Italia. Estoy en ello. Oye, Marco, acabo de oír lo de Archer Coe. Sí, ha sido una pena que haya acabado así. Por eso te he llamado. ¿Estás seguro de que se suicidó? Bueno, su mayordomo dice que estaba en su dormitorio sentado con un revólver en la mano y una bala en la cabeza. No sé qué otra cosa llamarle. No me quiero meter en tus asuntos, pero ¿no te precipitas al sacar esa conclusión? ¿Qué me precipito? Si conocieses a Archer Coe, sabías que para él el suicidio sería casi una imposibilidad psicológica. Basura psicológica, Vance. 2 y 2 son 4, ¿no es así? Pero ¿cómo sabes que son 2 y 2? Quiero apuntarte una cosa. Apunta a la Estatua de la Libertad, Vance. Oiga. Oiga. Han desconectado el teléfono de tierra, caballero. ¿Pueden bajar mi equipaje? Sí, señor. Camarero. Que me lo bajen al muelle. He decidido no viajar. Muy bien. Vance, has acertado en muchos casos, pero no dejo de pensar que has bajado del barco y has perdido un viaje estupendo por una simple corazonada. En realidad, Marco, es más que una corazonada. Resulta que ayer mismo hablé con Archer Coe. ¿Qué? ¿Dónde? En el Club Canino de Long Island. Y no puedo concebir que un hombre al borde del suicidio se preocupara tanto por ganar un campeonato en un concurso canino. ¿Y tú? ¿Qué quieres decir? Simplemente esto. Ayer por la tarde, Archer Coe estaba entusiasmado con la idea de ganarle hoy el lazo azul a Sir Thomas MacDonald. ¿Sir Thomas MacDonald? Oye, ¿no fue su perro el que apareció muerto anoche? Así es. Y esta mañana aparece muerto Archer Coe. ¿Crees que puede existir alguna relación? No lo sé. Pero si alguien intentase matar a mi querido Captain, también yo me convertiría en un asesino. Hola, señor Marcau. Recibí su mensaje de que lo demorara todo. ¿A qué se debe? Hola, señor. Hola, sargento. Vaya, hacía mucho tiempo. Es cierto. Debí haber supuesto que era por usted. Todo un as para resolver en tuertos. Vamos, chicos. Entremos. Bueno, jefe, otro caso abierto y cerrado. El señor Reed es el secretario. El señor Campbell, el mayordomo. Señor. El señor Marcau, fiscal del distrito. ¿Cómo está? Y el señor Vance. Encantado. ¿Está todo tal como estaba? Dicen que no han tocado nada. Nos pareció mejor dejarlo todo intacto, señor. Bien. ¿Dónde está la habitación? Arriba. Sígame, por favor. ¿Lleva mucho tiempo con el señor Coe? Unos 3 meses, señor. ¿Y antes qué hacía? Pues, por desgracia, estaba desempleado, señor. Es esta. Sí, está ahí dentro. Como le dije al policía, intenté abrir y estaba cerrado. Miré por el ojo de la cerradura y allí estaba, muerto. Este trabajo es para usted, sargento. Desde luego, señor Vance. ¿Qué, Tennessee? ¿Qué hace ahí? ¡Ayúdeme! Hace falta músculo. Está bien. Enhorabuena, sargento. ¿Qué es esto? ¿Un dormitorio o un museo? Aquí hay más basura que en una chatarrería china. Espero haber actuado bien al no haber derribado la puerta. Me di cuenta de que no podía ayudarle. Hace varias horas que está muerto. Se pegó un tiro, eso está claro. Eso parece, desde luego. Me temo que anulaste un viaje para nada. Creo que no, Marco. Esto es más interesante que un viaje a Europa.
¿Tiene usted pistola? No, señor. ¿Y usted? Sí, señor, pero solo para proteger la casa. ¿Es esa? Pues... ¡Hable! No, esa era del señor Archer. La guardaba bajo en el cajón de su mesa. La vi ayer por la mañana al guardar unos papeles. Ah, la vio, ¿eh? ¿Solía tener cerradas las ventanas el señor Coe? Pues no. Al contrario, apreciaba el aire fresco. Entiendo. Me pregunto si a estos señores les importaría esperar abajo. Por supuesto que no. Lamento que hayamos estropeado la puerta. No tiene importancia, la repararán. Me encargaré de ellos, señor. Andy, que nadie salga de la casa sin mi permiso. Bien. Está más claro que el agua. Se encerró aquí y se voló los sesos. Ojalá pudiese estar de acuerdo con usted. Está claro que se trata de un suicidio. Tu teoría estaba muy bien hasta que llegamos aquí, Vance. Pero ahora que has visto esto, que no hay indicios de violencia... Y que la puerta estaba cerrada por dentro y que no hay otro modo de entrar aquí. Ajá, no hay otro modo de entrar. ¿Cuánta razón tiene, sargento? No podemos considerar una entrada por la ventana. Ni un hombre mosca podría subir por aquí. Pero ¿por qué cerró las ventanas? Sobre todo si le gustaba el aire fresco. Me temo que tu razonamiento no es muy convincente. Tal vez no lo sea, pero... ¿no te parece extraño que una persona decida suicidarse después de haberse cambiado y haberse puesto el pijama? ¿Y por qué no? Un hombre que piense suicidarse puede desvestirse y pasear durante horas por el cuarto intentando decidirse. Sí, puede pasear durante horas por el cuarto, pero no con un solo zapato. No, Markau. Algo le detuvo cuando se quitaba ese zapato. Su postura sugiere el suicidio, pero... alguien calculó mal. Pero no podrá explicar lo de la puerta cerrada. Ojalá pudiese. Tal como usted lo plantea, le asesinan. Y tan pronto se va el asesino, va y se levanta, cierra la puerta... y se sienta en una silla cómoda con una pistola cargada en la mano para simular un suicidio. Una teoría estupenda. Hola, Campbell. ¿Qué es esto? ¿Qué ha ocurrido? Ha ocurrido algo terrible. Hilda. Tío. ¿Qué pasa, Raymond? ¿Qué es esto? Tu tío Archer, Hilda, se suicidó anoche. ¿Dónde? Está arriba. No toque el cadáver, señorita. Señor Vance. ¿Cómo está, señorita Lake? El señor Markau, fiscal del distrito. ¿Cómo está? La señorita Lake es la sobrina de Coe. Lo siento, señorita Lake, pero no puede tocar nada hasta que llegue el médico forense. Va contra el reglamento. ¿También va contra el reglamento decirme qué ha pasado? Hace unos minutos que hemos llegado y... encontramos a su tío tal como lo ve. Tiene toda la apariencia de un suicidio. Lo dudo. ¿Qué? ¿Conoce a alguien que tuviera motivos para matarle? Sí, yo, por ejemplo. ¿Por qué, señorita Lake? Porque era un obstáculo para lo que yo quería. Me amargaba la vida con su control sobre mi dinero. Y porque tenía celos de los hombres que se acercaban a mí. Le tenía miedo. No saben cuántas noches horribles pasé en esta casa. ¿Debemos tomar eso como una confesión de asesinato, señorita Lake? Oiga, Markau, eso es ridículo. Por favor, Raymond. Puedo controlar esta situación yo sola. Cuando encontramos a su tío, el cerrojo estaba echado por dentro. ¿Por dentro? Oh. Tal vez se haya suicidado. ¿Ha cambiado de opinión? ¿Alguien más sentía lo mismo que usted por su tío? Todo aquel que entraba en contacto con él era despiadado. Quería salirse siempre con la suya. Muchos chinos se alegrarán de que no pueda seguir coleccionando objetos. Pregúntale al cocinero. Lo haré. ¿Se le ocurre a alguien más? El tío Brisbane sentía por lo mismo que yo. ¿Dónde está ese tal Brisbane? Tal vez decidiera hacer algo al respecto. Es imposible. Va camino de Chicago. Salió ayer en el tren de las 5. A estas horas estará llegando. Bueno, seguramente querrá enviarle un cable, ¿no? Pues sí, claro. ¿Ha terminado? De momento, sí. Sargento, compruebe si ese Brisbane cogió el tren de Chicago. Solo me llevará un minuto.
¡Diga! Vamos, Seacom. Baja los pies de la mesa del jefe y vete a la estación. Entendido. ¿Está Brisbane Cow a bordo de su tren? Conteste a la calle 71, número 98. Marcau, fiscal del distrito. Sí, señor Heath. Hotel Lima, Chicago. Sí, pasaré su llamada. No cuelgue, por favor. Sí, señor Heath. Contamos con el señor Brisbane Cow esta mañana. Sí, anoche confirmó su reserva. Gracias. Adiós. Sí, salió en el tren de las 5. Bien. Hay algunas cosas que me gustaría saber sobre esa chica, Hilda Lake. ¿Por qué siempre intentas comprobar lo que hago? No quiero comprobar lo que haces, Hilda. Quiero ayudarte. Sabes lo que siento por ti. Sabes que te quiero. Pero pareces haber cambiado. Cada vez que quiero hablarte de matrimonio, me evitas. ¿Qué te inquieta? Nada. Nunca dije que me casaría contigo. Pero creía que ahora... Bueno, que podría sacarte de aquí. Es mejor que lo sepas ahora. En cuanto se aclare todo esto, me casaré con Tom McDonald. Oh. Intenta comprenderlo, Raymond. Lo siento. A mí no me engañas, Tennessee. Callaos. ¿Suicidio estando el fiscal del distrito Ivans en la casa? Es un suicidio y ya está. Ah, venga, toma un puro. Sigue siendo suicidio. Un momento. ¿Es periodista? No, soy Thomas McDonald. Quiero hablar con quien esté al mando. Acompáñeme. ¡Tom! ¿Por qué no te has alejado de aquí? ¿Y dejarte sola con esto? Pero anoche me prometiste que no vendrías aquí. ¿Quieres irte? Puedo decir la verdad. No quiero que te interrogue la policía. Me sé la respuesta. Por favor, hazlo por mí. Olvidémoslo, ¿quieres? Además, es tarde. La policía está vigilando todas las entradas. Un momento. Puedes llegar a tu apartamento. No te verá nadie. Coge el primer barco a Inglaterra. Me reuniré contigo. Cuidado con los periodistas, Sir Thomas. Son incluso peores que la policía. No tengo intención de irme. Estupendo. Por cierto, lamento lo de la muerte de su perro anoche. Gracias. No hablaría de ello con Archer Cow, ¿verdad? No. De haberlo hecho, le habría matado. ¿Lo hizo? Averígüelo usted. Chicos, ahí llega el forense. ¡Venga, forense! ¿Ha sido un suicidio? ¿Por qué iba a suicidarse? ¡Vamos! Soy un médico, no un mago. ¡Vamos! ¡Siempre es igual, por Dios! ¡Un momento! ¡Shh! ¡Hola, Dave! Hola, Kelsey. Hacía bastante tiempo que no te veía. Hola, doctor. ¿Por qué ha tardado tanto? ¿Ha venido a pie? Siempre me llaman en el momento justo. Estaba comiendo unos bollos y unas salchichas. ¿Qué tenemos? Un suicidio muy claro. Se encerró en su habitación y se pegó un tiro. ¿Un suicidio? ¿Y por qué no me han dejado desayunar? Hola, doctor. Hola, Marcau. Solo necesitan una orden para levantar el cadáver. Si me lo hubiesen dicho por teléfono, habría enviado a mi ayudante. El señor Marcau me dijo que le llamara personalmente. No me culpe a mí de nada. Les diré la hora aproximada de la muerte si así lo desea. Es usted muy amable, doctor. Y la autopsia rutinaria podremos hacerla mañana. Es un caso claro de suicidio. ¿Cómo ha llegado a esa conclusión, doctor? Sé reconocer un cadáver al verlo. Además, la puerta estaba cerrada. Lo sé, la puerta estaba cerrada por dentro. Pero ¿y el cadáver? ¿No debería echarle un vistazo? Iba a hacerlo. Soy médico, no detective. Este hombre tiene un agujero de bala en la sien derecha. Y tiene una pistola en la mano derecha. Un tipo de herida que pudo ser causada por él mismo. La postura es natural y la puerta estaba cerrada por dentro. Vaya. A ver esto. Qué extraño. ¿Ha visto algo preocupante, doctor? Y mucho. Tiene sangre en la boca. Y una fractura en el cráneo causada por un instrumento romo. ¿Y la herida de bala de la sien? Ahí no hay sangre. Es cierto. Caballeros, cuando la bala entró en la cabeza de este hombre, hacía horas que estaba muerto. ¿Y la hora de su muerte? Yo diría que hace de 8 a 12 horas. ¿Diría que le pusieron el revólver en la mano antes de realizar el disparo? Sí. ¿Murió como consecuencia del golpe en la cabeza? No. Quizá le dejó inconsciente un rato, pero desde luego eso no le mató. No fue muy fuerte. No lo mató el golpe ni la bala, pero está muerto. ¿Y si averigua qué es lo que le causó la muerte? Ajá. Me alegro de que se le haya ocurrido.
No es una mala idea. Será mejor que vuelva a examinarlo. Hombre, ya era hora. Vamos a ver, hola, chicos. Haced unas fotos antes de que nos vuelvan. Tenemos que hacer nuestro trabajo. De acuerdo. Un momento, doctor, por favor. ¿Listo? Écheme una mano, sargento. Ayúdeme a mover el cadáver. Echemos una mano. ¿Dónde lo ponemos? Tenemos que mover el cadáver hacia allí. Cuidado. Venga, eso. Con cuidado. Un poquito más adelante, por favor. Muy bien. Muy bien. Vamos, así, tú, espabila. Muy bien. Muy bien, déjenlo ahí. ¿Le parece bien así, doctor? Así, muy bien. No hay indicios de pelea. Ni siquiera está despeinado. Tal vez el que le golpeó se paró a peinarlo. Vaya, no. vaya. Ya lo tengo. Apuñalado. Por debajo del omóplato izquierdo. Cerca de la columna. No hay hemorragia externa. Una hemorragia interna, ¿eh? Exacto. ¿Qué le parece ahora su teoría del suicidio? Se ha complicado un poco. Se pegó un golpe, un tiro y se apuñaló. Además, por la espalda. Sí, muy complicado. Markau. Sí. No hay ningún agujero en este pijama. Así que no lo tenía puesto cuando le apuñalaron. Y mira esto. Hay un agujero en su chaqueta y otro en el forro, con sangre. Debía estar vestido cuando le apuñalaron. Ya he terminado. ¿Querrán una autopsia rápida? Sí. Lleven el cadáver al depósito cuanto antes. Buenos días, caballeros. Buenos días, doctor. ¿Sí? ¿Existe la posibilidad de que haya sido un suicidio? ¿Qué? Está bien, solo era una pregunta. Váyase a casa y cómase sus salchichas. Necesita fuerzas. Tennessee, ¿sí? Vigilad la entrada. Bien. ¿Ha habido respuesta a aquel cable? Todavía no, sargento. Envía un cable a este tal Markov, al 98 de la calle 71 este, y dile... Brisbane Cole no está en este tren. Wallis, revisor. Tren número 7. Siéntese. ¿A qué hora salió Brisbane Cole hacia Chicago? A tiempo para coger el tren de las 5, señor. ¿Cómo sabe que cogió el tren de las 5? Porque yo le reservé el billete, le di su bastón y su abrigo y metí su maleta en el taxi. Ah, ¿estuvo usted en casa toda la tarde? No, señor. Salí a las 6:30, que era la noche libre del servicio. Todos habían ido a cenar. ¿Observó algo raro en el comportamiento del señor Brisbane cuando salió? Pues ahora que lo menciona, estaba distraído y muy irritado. ¿Y dice que le dio su bastón? Sí, señor. ¿Qué clase de bastón? Su preferido, uno con el puño de marfil. Nunca salía sin él, señor. ¿Está seguro de que se llevó ese bastón en concreto? Totalmente, se lo entregué yo mismo, señor. ¿Le vio cuando volvió aquí anoche? ¿Volvió? Sí. No sabía que hubiese vuelto. Entonces, ¿de quién es el bastón que está colgado en aquella silla? No lo sé, señor. Siéntese, le juro siéntese. Que no sé. Tranquilo, Campbell, tranquilo. ¿Es este? ¿Es este? Sí, señor. No lo entiendo. Supongo que no habrá visto su maleta. No, señor. Pues si trajo aquí su bastón, ¿qué hizo con su maleta? Ajá, muy bien, sargento. Bien pensado. Debe estar en algún sitio. ¿Pero dónde? Creo que el lugar más lógico es la consigna de la estación. ¿Qué tipo de maleta era? Una maleta normal, de piel, señor, con sus iniciales, BC. ¿Es esta? Sí, eso parece. Aquí tiene el recibo de la policía. ¿A qué hora la dejaron? A las 4:45. Gracias, amigo. De nada. Bueno, aquí está. Póngala aquí. ¿Ha examinado el contenido? No, la he traído aquí directamente. Ábrala. ¿Le dijeron a qué hora la había dejado? Sí. Ahí lo pone. A las 4:45. Debía de ir directamente de aquí a la estación. ¿Recordaba el empleado quién la había dejado allí? No, dijo que pasa por allí tanta gente que la mayoría de las veces ni siquiera se fija. Bueno, está su maquinilla de afeitar, camisas, ropa interior, calcetines, cuellos, zapatillas... No hay nada más que lo que uno se lleva normalmente para un viaje corto. Excepto esto. Asesinato sin resolver. Un libro estupendo para llevar a Chicago. Es extraño, ¿no crees? Sí, bastante. Caballero, se está empezando a levantarse la niebla. Creo que sé una parte de lo que sucedió aquí anoche. Vamos a ver.
Digamos que Brisbane Cole salió hacia Chicago una tarde en la que sabía que Archer estaría solo en casa. Perdió el tren a propósito. Dejó la maleta en la consigna y regresó para matar a su hermano. Para que la coartada fuese perfecta, pensaba coger un tren posterior hacia Chicago. Pero algo se lo impidió. Y algo impidió anoche que Archer Cole pudiera quitarse los zapatos. Todo eso, los zapatos de Archer, la maleta de Brisbane, su bastón colgado en el hall, no debería estar ahí. Un momento. Oiga, Campbell, ¿dónde deja el señor Brisbane su abrigo y su bastón normalmente? Los cuelga en el armario, señor. ¿En qué armario? En ese. ¡Oh! El señor Brisbane. Bien, señor Vance. ¿Dónde estamos ahora? En algún lugar en medio del desierto del Gobi. Diga. ¿Qué? ¿Otra vez? Ahora estoy almorzando. Primero me estropean el desayuno y ahora el almuerzo. ¿Es que no comen nunca? No, yo estoy a dieta. Oh, está bien. Diga, me ocuparé luego de eso. Tráeme el coche y el maletín de huellas. Dios mío. Un momento, por favor, sepárense. Apártense. Un poco. ¿Listo? Ya está. Adelante, doctor. Sí, hace horas que está muerto. Y yo que creía que estaba fingiendo. Oh. Bueno, hay demasiada gente en el mundo. Señor Vance, todo esto son cosas corrientes. Me temo que sí. Prefiero buscar algo importante. ¿Cuál de las dos víctimas falleció primero, doctor? Archer Cole, creo. Y este un poco más tarde. ¿Y el arma? La misma, un tiro de pistola. Sikon, intenta levantar esto. Será mejor que tome huellas de todo lo que hay en esta sala. Sí, claro. Haggerty. Sí. Busquen un arma de fuego. Bien. ¿Has encontrado algo? Parece sedal para pescar. Es sedal, sí, pero no para pescar. Nos enfrentamos a una mente muy sagaz. Este crimen fue desarrollado meticulosamente, pero algo le salió mal. Sargento, la orden para levantar el cadáver. Gracias, doctor. Adiós. Quiero comer. Pues nadie le detiene. Y si tienen más cadáveres, sáquenlos ahora. No puedo pasarme todo el día corriendo. ¿Cómo que todo el día corriendo? El ayuntamiento le ha dado un buen coche. ¡Oh! ¡Qué mal humor tiene! ¿Todo bien, Captain? Te han dejado a ti al mando. Pues si te das prisa y resuelves el caso, tal vez me pueda ir a casa. Vamos. ¡Eh, mirad! ¡Fijaos! ¡Menudo personaje! Podré hacerlo ahora si no hay muchas interferencias. Markau. ¿Sí? Llegas a tiempo para una demostración. Voy a enseñarte cómo utilizó Brisbane Cole este sedal. Salió hacia Chicago para tener una coartada. Pero tenía otros planes en esta habitación, observa. ¿Ves cómo está enganchado el pestillo con el hilo que ahora estoy pasando por el ojo de la cerradura? Si sigues el hilo, verás que pasa por un lazo que hay en la pared, sujeto con alfileres.
que también está unido a un hilo que pasa por el ojo de la cerradura. Y ahora verás cómo lleva el pestillo hacia su lugar. Creo que funcionará. Ahora tiro del primer hilo que pasa por el ojo de la cerradura y después del otro, y con él viene el alfiler sin dejar pruebas. Ahora abre la puerta. ¿Ha funcionado? Ha funcionado. Bueno, esto está explicado. Muy ingenioso. Pudo haberlo hecho así. Pero si Brisbane mató a Archer Coe, ¿quién mató a Brisbane y lo metió en el armario? ¿Por qué lo hizo? Eso es lo que queremos averiguar, ¿no? Exacto. Sí. Caballeros, dos personas planearon el asesinato de Coe. ¿Dos? ¿Qué? Y sus caminos se cruzaron. Brisbane era una de ellas. ¿Y la otra? Ya lo sé. El cocinero chino. Saben todos esos trucos. Miren esto. El forense dijo que habían golpeado a Coe con un objeto rojo. Este atizador se tiñe a esa descripción. Sí. Y además eso parece sangre seca. Sí, lo parece. ¿Pero qué me dice de estos pelos tan cortos? No parecen de Coe. No. Bien, señor Vance. ¿Por qué no encontró el atizador cuando miró ahí esta mañana? Porque no estaba ahí dentro. Además, no debe estar en esta habitación, sino abajo en la biblioteca. ¿Eres tú, Captain? ¿Qué te pasa? ¿Qué ocurre, Captain? ¿Qué ocurre? ¿Quieres que baje contigo? Oh, muy bien, Captain. A este perro le han dado un golpe muy fuerte. Eso explica los pelos del atizador. ¿De quién es este perro? No lo sé. Lo he visto a menudo en el solar vecino, señor. Diga la verdad, Campbell. Sí. ¿Por qué no lo hace? Es de la vecina de al lado, señor. Haggerty, lleve al perro al veterinario cuanto antes. Sí, señor. Tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, chico. ¿Cuál es el nombre de la vecina? Doris Delafield. Sí, soy Doris Delafield. ¿No quieren sentarse, caballeros? Gracias. Lamento no haber ganado su trofeo en el concurso. ¿Es aficionada a los perros? Sí, un poco. Me interesa uno de sus perros, el Doberman. ¿Se refiere a Fígaro? Me gustaría echarle un vistazo. Oh, lo siento mucho. Anoche se soltó de la correa y se escapó. He avisado a la policía y mi doncella ha recorrido el vecindario buscándolo. Vaya. ¿Miró en casa de su vecino, el señor Coe? Pues no lo sé. El señor Coe y usted son buenos amigos, ¿no? Le conozco. ¿Por qué? Esta mañana han encontrado a su Doberman en su casa malherido. ¿Qué? ¿Sabe cómo llegó hasta allí? No. ¿Piensa que pudo haber seguido a alguien hasta la casa? No lo creo. ¿A dónde quiere llegar? Anoche asesinaron a Archer Coe y a su hermano. ¿Asesinados? No sabía nada. Un momento. ¿Oiga? ¿Es el apartamento de Doris Delafield? ¿Quiere decirle a la señorita Delafield que no hemos podido reservar plazas para el señor Brosi en la cubierta A? Pregúntele si les da igual la cubierta B. La señorita Delafield no viajará. Puede anular las reservas de ambos. ¿De ambos? Dígame, ¿para quién era la otra reserva? Me niego a responder a esa pregunta. ¿Sería para el señor Brosi? Yo soy el señor Brosi. Si no he anulado yo las reservas, ¿quién lo ha hecho? ¿Qué? ¿La señorita Delafield? No, ella no ha sido. Ha sido un error. Tan pronto averigüe algo, volveré a llamarle. No encontrará a la señorita Delafield en casa en este momento. Y en cuanto a la anulación de las reservas, lo lamentamos, pero fue necesario. ¿Quiénes son? El señor Markov, fiscal de distrito. Oh, encantado, pero sigo sin comprender qué ocurre. Se trata de esto.
Pero lo cierto es que el señor Coe no se suicidó, fue asesinado. ¿Asesinado? ¿Le importaría acompañarnos? Es simplemente para comparar huellas dactilares. No, en absoluto. Creo que ya están todos. ¿Han averiguado algo? La que encontramos en el pomo de la puerta está demasiado borrosa, pero esta está muy clara. Parece ser de Lian, el cocinero chino. ¿Hay algo? No, aún no. Tiene que estar aquí. Estoy seguro de que la daga que mató al señor Coe pertenece a esta vaina. Guárdala y sigamos. Vaya. Qué extraño. ¿Qué pasa? Falta el Tin Yal, el más valioso de la colección. Esto es lo que queda de él. Y si no me equivoco, esto es sangre. ¿Sangre? Cada vez estoy más convencido de que Coe fue asesinado en esta habitación. El atizador, la vaina de la daga, estos fragmentos, todo aquí. Pero, Vance, ¿insinúas que un muerto subió por las escaleras? Lo único que conozco son los hechos. Es el caso más difícil al que me he enfrentado. ¿Habéis encontrado algo? Sí, señor. Mucho. Señor Reed. Sí, señor Vance. ¿Podría venir un momento, por favor? Por supuesto. ¿Fuma? No, gracias. ¿Se ha dado cuenta de que falta de su sitio el tinjal? No está. Pues anoche estaba aquí. ¿A qué hora? A eso de las 6:30 o las 7. Volví para hablar con el señor Coe y... ¿Sobre qué? Es que yo quería dejar mi puesto de secretario. ¿Había tenido dificultades con él? Fue por un asunto personal. Quería casarme con la señorita Lake. ¿Y qué le dijo? Me mandó salir. ¿Y se fue? Sí. ¿A dónde? A buscar a la señorita Lake. Creí que estaría en el club canino, pero tuve un pinchazo por el camino y llegué allí muy tarde. Ya se había ido con Thomas McDonald. Volví a casa y me fui a la cama. ¿Oyó o vio algo anormal al entrar en la casa? No. Pero después de llevar un rato en la cama, oí ruidos abajo. Abrí la puerta y miré. Pero era Lian, el cocinero chino, que llegaba. ¿Suele hacer ruido a menudo al entrar en casa? Pues... la verdad es que fue la primera vez que le oí entrar. No me diga. Eso es todo, señor Reed. Gracias. A ustedes. Si puedo hacer algo más, avíseme. Muy bien. Buenas noches. Deberías comprobar la coartada del Club Canino. Lo haré. Y ordena que examinen las huellas de estos fragmentos. Sí. Iré a explorar un poco a la cocina. Ah, señor Vance, pensé que... Llame a Markow. Bien.
El señor Lian, supongo. El cocinero. Y yo, cocinal. Puede dejar ese acento. Conmigo no es necesario. ¿Dónde estudió? En la Universidad de Columbia. Oh, una educación muy alta para un cocinero. El señor Kou me empleó por mis amplios conocimientos sobre cerámica china. Ah, entiendo. Una pieza preciosa ese tinyal, ¿verdad? ¿Cómo se ha roto? No lo sé, señor. Encontré los pedazos en la papelera de... ¿Me has llamado, Vance? Sí. ¿Ves esto? Un impacto en el interior. Parece que el asesino guardó aquí la daga, pero la dejó caer y rompió la base. ¿Cuándo encontró estos pedazos? Esta mañana. ¿Esta mañana? ¿Seguro que no fue anoche, a eso de las 8? No, señor. No llegué a casa hasta la medianoche. El señor Reed o el señor Campbell se lo confirmarán. ¿A qué hora encontró el atizador? ¿El atizador? Sí, el atizador. El que escondió esta tarde en el arcón chino del señor Kou. No, no sé a qué se refiere. Sí que lo sabe. Yo estaba detrás de la puerta cuando lo escondió. Déjeme a mí, señor Vance. ¿Va a hablar? ¿O tengo que obligarle? Espere. Les diré la verdad. Empiece ya. Cuando volví anoche a mi habitación, a eso de las 8... Ajá, lo sospechaba. Oí voces furiosas que venían de la biblioteca y después un ruido sordo como si alguien se cayese. Me quedé delante de la puerta de mi habitación escuchando. Después oí pasos que cruzaban la cocina y salían por la puerta de atrás. Luego me acerqué por el pasillo y todo estaba en silencio. Abrí la puerta de la biblioteca y miré en el interior. Los muebles estaban revueltos, el atizador estaba allí, la mesa estaba desordenada y el valioso jarrón de tinyal estaba roto. Pensé que había ocurrido algo raro. Subí y miré en el dormitorio del señor Kou. Estaba muerto. Temiendo que alguien sospechara de mí, volví a la biblioteca, recogí los pedazos rotos del jarrón y me los llevé a mi dormitorio junto con el atizador. Y como estaba solo en la casa, temió que sospecharan de usted. Escondió las armas y se fue. Sí, señor. Regresó a casa a medianoche e hizo mucho ruido a propósito para tener una coartada, ¿verdad? Sí, señor. Muy bien. ¿Dónde guardó la daga? No encontré la daga. No me venga con eso. ¿Qué hizo con ella después? ¿Clavársela a Kou en la espalda? Tengo algo, señor. Sí, Marco. La huella que hay en este fragmento es del italiano Eduardo Brosi. Bueno, señor Vance, parece que alguien más cometió un error de cálculo. Sí, coincide. Eso no demuestra nada. ¿Qué me dice de esto? ¿Dónde lo encontró? En el bolsillo de Archer Kou. ¿Qué hacía anoche ante la ventana de la sala? Pues... quería asegurarme de que estaba solo. ¿Por qué? Hacía semanas que negociábamos la venta de su colección al Museo de Milán. Lo significaba todo para mí. Subí el precio continuamente, pero la semana pasada llegamos a un acuerdo y envié un cable al museo diciendo que había tenido éxito. Y anoche se volvió atrás por haberme visto con la señorita Delafield. Permítanme explicarlo. Archer era muy celoso conmigo. Eso no es de extrañar. Fue allí para amenazarle, ¿verdad? Y tenía todo el derecho. Le dije que haría cualquier cosa para obligarle a cumplir su contrato. Y se rió de mí. Dijo que rompería toda su colección antes que vendérmela. Y entonces usted cogió el atizador y decidió romperle la cabeza, ¿eh? No es cierto. Deme ese fragmento. Gracias. ¿Sabe cómo se rompió esto? ¿El jarrón tinyal? Con manchas de sangre en su interior y huellas suyas en el exterior. No lo sé. Sargento, será mejor que lo detenga. Sí. Gracias. Venga, vamos a dar un paseo. Vámonos ya, venga. No se preocupe, no me escaparé. ¿Me lo dices a mí? Sospeché del italiano desde el principio. Exactamente. ¿Pero por qué apuñaló también a Brisbane? ¿Y lo del Doberman? Tengo casi todas las piezas del rompecabezas, pero ninguna encaja. Hemos llegado. ¿No es aquí? Estamos en el sótano. Lo sé. Vamos. Quiero saber a dónde va esto.
Buenas noches, señor. ¿Campbell? Por cierto, ¿desde cuándo utiliza ese nombre? Toda mi vida, señor. Comprobamos las huellas de Campbell en el departamento de identificación. ¿Y quién crees que ha resultado ser? ¿No es Campbell? No. Atlantic Keddy. Solía trabajar en barcos, ¿verdad? Señor Vance, hace 5 años que no hago nada malo. Oh, tranquilo, Eddie. Solo quería que supiera que somos viejos amigos. Señor, alguien ha entrado por la puerta de atrás y ha ido a una de las salas. Vaya, la señorita Delafield. No se sorprendan, caballeros. Estoy acostumbrada a entrar aquí de este modo. Parece conocer muy bien esta casa. Como fiscal de distrito es el responsable de este caso, ¿no es así? Así es. Estoy harta de detectives, harta de que me espíen. Lo único que quieren saber es quién mató a Cole, ¿no es así? Naturalmente. Pues fui yo. ¿Qué? Sí, y ningún jurado me condenará después de oír mi historia. No me cree, ¿verdad? Esta tarde se preguntaba cómo mi perro Fígaro consiguió entrar en esta casa. Pues me seguía a mí. Me defendía cuando le golpearon. ¿Dónde mató al señor Cole? En su dormitorio. ¿Qué barra de labios usa? ¿Barra de labios? ¿Qué tiene eso que ver? ¿Es suya? Sí, es mía. Cuando estaba forcejeando con Archer, se me cayó el bolso al suelo y se vació su contenido. Señorita Delafield, ese es un truco muy viejo. No es un truco. No sabía que apreciara tanto al señor Brosi. Él no tiene nada que ver con esto. Lléveme a la comisaría, no diré nada más hasta que tenga un abogado. ¡Socorro! 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 Parece que ha sido ahí. Sí, ahí está. Le han apuñalado, Tennessee. ¿Es ese, Vance? Sí, esta es. Muchas gracias. Primero me estropean el desayuno, después el almuerzo. Y ahora me sacan de cama en mitad de la noche. Y este hombre ni siquiera está muerto. Pues póngalo así en su informe, doctor. No detectarán huellas en la empuñadura. Pero encaja perfectamente. ¿Dónde la encontró? Bajo la cama. Enhorabuena. Gracias, señor Vance. 3 crímenes con la misma arma, Markov. Tom, ¿qué es esto? ¿Qué ha ocurrido? No lo sé, querida. Alguien me apuñaló. ¿Es grave, doctor? No. Le he dado nitrato sódico para los nervios. Se recuperará. Me gustaría alquilar aquí un cuarto hasta que termine este caso. Pobrecillo. Ojalá no te hubiese metido en todo esto. No debiste haber venido. Déjame resolver este asunto. No, no te dejaré. No podemos irnos de aquí. Nos iremos mañana, juntos. ¿Qué le ha parecido, doctor? La daga atravesó el músculo y le causó una hemorragia. ¿Pudo haberse hecho él mismo la herida, doctor? Soy el carnicero municipal, no un detective. No me molesten con más asesinatos mañana por la tarde. Voy a un partido de béisbol. Oiga, doctor, llámeme en el descanso para darme el resultado. Llévate de aquí a la gente. ¿Qué están tramando? Solo queremos hacerle unas preguntas. Dice que no vio nada cuando le apuñalaron, ¿verdad? Así es. Estaba oscuro. Oí un ruido y salté de la cama. Alguien arrojó una silla, pasó rozándome la cabeza y rompió la ventana. Entonces pedí auxilio y corrí hacia la puerta. Luego sentí un dolor en el brazo y perdí el conocimiento. Ah, noche de fantasmas. Esta sí que es buena. Creo que se lo ha hecho él mismo. ¿Cómo se atreve? No es justo. ¿Sabe algo de esto? ¿Dónde la encontraron? Debajo de su cama. Es la primera vez que la veo. Ya, y yo no había visto nunca unas esposas. No tienen derecho a interrogarle en su estado. Qué extraño.
¿Ves lo que yo veo en la habitación de Archer Cove? Tengo la sospecha de que el asesino de Cove salió de esta habitación. Tal vez de esta alcoba. Caballeros, creo que puedo encajar las piezas de este rompecabezas. Esta es la calle 71. Esta es la casa de Cove, el patio y el bloque contiguo. Echemos un vistazo dentro. Este es el apartamento de McDonald. Enfrente está la ventana del dormitorio de Cove. Debajo del apartamento de McDonald está el de la señorita Delafield y su huésped temporal, el señor Brosy. Aquí está el ascensor. Y aquí las escaleras que van a la entrada trasera. Desde aquí es fácil llegar a la entrada trasera de la casa de Cove. Bien. Aquí está la sala y aquí la biblioteca. La noche del miércoles, entre las 7:30 y las 8, Archer Cove estaba sentado en esta habitación. Recuerden que era la noche libre del servicio. El asesino tenía que saberlo cuando entró por la puerta trasera. Estaba tan concentrado en lo que pensaba hacer que debió dejar la puerta trasera abierta. Porque de algún lugar del solar vacío llegó un perro, un Doberman Pinscher, propiedad de Doris Delafield. Vio que la puerta trasera estaba abierta y entró. Mientras el asesino avanzaba por el pasillo hacia la biblioteca, cerciorándose de que Archer Cove estaba solo. Sabía exactamente a dónde iba y lo que iba a hacer. Entró tan silenciosamente que seguramente asustó a Archer Cove cuando levantó la vista y le vio cerrando la puerta con cuidado. Y según mi teoría, caballeros, a continuación hubo una discusión terrible. Archer Cove le golpeó y al caerse cogió el atizador, que fue la primera arma que encontró a mano. Golpeó a Archer Cove en la cabeza. Cove cayó sobre la mesa y buscó con su mano la pistola en el cajón de la mesa. Entonces, con la furia ciega del momento, el asesino vio una daga china. La cogió y se la clavó a Archer Cove en la espalda. Cove se derrumbó en el suelo. Mientras tanto, nuestro Doberman se acercaba más y más, probablemente atraído por el ruido de la refriega en la biblioteca. Cuando el asesino abrió la puerta para salir, vio al Doberman que se dirigía hacia él. Volvió a coger el atizador cuando el perro le atacó. Saltó. El asesino le golpeó y el perro cayó al suelo malherido. Entonces quiso esconder la daga en el jarrón tinyal. La dejó caer con demasiada fuerza y el jarrón se rompió en pedazos. Recogió la daga y salió por donde había entrado. Entretanto, Cove fue recuperando el conocimiento lentamente y consiguió erguirse. Recuerden, caballeros, que el doctor dijo que Cove falleció por una hemorragia interna. Y esa es la clave de toda esta situación. Archer Cove, ya moribundo, subió las escaleras. Pero lo que todavía es más terrible es que no sabía que había sido apuñalado. Entró en su alcoba y, probablemente notándose un poco mareado, se quitó la chaqueta y el chaleco y los colgó en el armario donde los encontramos. Se puso la camisa del pijama, se acercó a la ventana y subió la persiana. ¿Se imaginan lo que sintió el asesino cuando desde algún lugar del bloque de apartamentos al otro lado del patio miró y vio al hombre que creía haber matado de pie cerca de la ventana? Entonces supo que tenía que volver y terminar el trabajo para salvarse. Notándose ya muy débil, Archer Cove se dirigió desde la ventana a la silla que había al lado de su mesa y se sentó. Allí empezó a quitarse los zapatos. Recuerden cómo lo encontramos. Cuando se los estaba quitando y antes de poder quitarse uno totalmente, falleció. Creo que no se enteró de lo que le ocurría. Ahora llegamos a la parte más horrible de la tragedia. Brisbane Cove regresó a la casa con un plan ingeniosamente desarrollado para matar a su hermano. Él también sabía que era la noche libre de los sirvientes y que nadie le molestaría. Se dirigió a la biblioteca
y del cajón de la mesa cogió el revólver de Archer Coe y se lo metió en el bolsillo. Después de apagar la lámpara de la mesa, salió de la habitación. Colgó su bastón en una silla del hall, subió las escaleras en silencio y entró en el dormitorio de Archer Coe. Vio a su hermano sentado en su silla, aparentemente dormido. Me lo imagino en cuclillas por el cuarto. Desde algún lugar, al otro lado de la mesa, sacó el revólver y apuntando, apretó el gatillo. Mientras tanto, el asesino, creyendo que solo había herido a Archer Coe, volvió por el mismo camino para terminar su trabajo. Entonces Brisbane cerró la ventana y bajó la persiana. Regresó junto al cadáver y puso el arma en la mano de Archer con sumo cuidado para simular un suicidio. Después se dirigió a la puerta y con dos trozos de hilo, unos alfileres y una aguja gruesa, logró cerrar la puerta por dentro, tal como les demostré. Una idea muy ingeniosa que había descubierto en el libro Asesinatos sin resolver que encontramos en su maleta. Brisbane bajó las escaleras sin la menor idea de lo que allí le esperaba. El asesino confundió a Brisbane con Archer Coe y le clavó la daga en la espalda. Y para ocultar el cadáver, lo arrastró hasta el armario. Dudo que descubriera su error hasta el día siguiente. Es genial. ¿Pero quién hizo todo eso? Una teoría estupenda. Pero no entiendo nada. A mí me pasa algo parecido. ¿No tienes ninguna idea, Vance? Markov, es un laberinto de pistas. Pudo haber sido cualquiera de los siete. Pero no podemos condenar a siete personas. No podrían condenar a nadie con estas pruebas. Caballeros, me temo que estamos bloqueados. Lake. Detesto admitirlo, pero eso parece. Llevamos muchos años trabajando juntos y es la primera vez que te oigo decir eso. Lo sé, lo siento, Markov. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? No lo sé. ¿Estás seguro de haber comprobado todas las coartadas? Absolutamente. ¿Y ha repasado todas las huellas de Dubois? Sí, señor. Pues tiene que haber fallado algo, sargento. Algo a lo que podamos aferrarnos. Markov, te sugiero que dejes este caso. ¿Qué? ¿Que lo deje? Sí, suelta a todos los sospechosos. Ya estoy viendo a todos los diarios de esta ciudad pidiendo otro fiscal de distrito. Tal vez podamos taparlo, señor Markov. Yo siempre dije que se había suicidado. Sí, lo sé. Podíamos recurrir a esa solución, pero me desagrada hacerlo. Está bien, hágalo. Suéltelos. ¿Eh? ¿Que los suelte? Sí. Señor Vance, ahora sí que estamos bloqueados. Cuando tú desistes, Vance, es que se acabó. No he desistido. Tengo otra idea. ¿Qué? Si funciona, tendrás al asesino en media hora. Ahora voy a concertar una cita con él. ¿Qué? Pero me has dicho que soltara a todos. Sí, es lo que quería que hicieras. Oiga, le habla el señor Vance. Espero no molestarle. Me pregunto si me haría un pequeño favor. Markov. Sí. ¿Podemos hablar? Ese cuento del suicidio puede valer para Archer Coe, pero me había olvidado de Brisbane. Eso no tiene importancia ahora. Suelte a los sospechosos, como le he dicho. Está bien. Eso es. ¿Sí? Exacto. Fuércele. Sí. Oblíguele a discutir. Oh, está aquí conmigo. Cuenta con su instinto. Eso es. Gracias. Si le pillamos desprevenido, él mismo se delatará. Vamos, tenemos que estar allí antes de las 4 y 25. Señor Vance, ya están en la biblioteca. Cariño, déjame ayudarte. Gracias, querida.
Es la primera vez que utilizamos sabuesos en nuestro trabajo desde que uso zapatos de goma. ¿Y ropa interior de franela roja? Oh, siempre uso ropa interior de franela roja. Yo también. Quiero la suite nupcial del Coruña. Zarpa a medianoche, exacto. Gracias. ¿Qué zarpa a medianoche? Lady MacDonald. ¿Es el título lo que tanto te seduce? ¿O es la fortuna que le dará lo que la hace tan atractiva? Raymond, ¿estás loco? No es la primera vez que una fortuna compra un título. Yo no necesito una fortuna, pero usted sí. No tienes derecho a hablar así. Pues me tomo ese derecho. El barco zarpa a medianoche, pero no saldrá bien. Usted se irá a Sir Thomas, pero solo. ¿De veras? Y además se irá ahora, sí. El atizador otra vez, ¿eh? ¡Quítenmelo! ¡Quítenmelo! ¡No se queden parados! ¡Hagan algo! ¡Sujétenlo! ¿Por qué mató a Archer Howe? ¿Por qué le mató? No pretendía matarle. ¿Pero le mató? Le he dicho que no quería matarle. Me golpeó cuando le dije que quería casarme con Hilda. Perdí la cabeza y le pegué con el atizador. No recuerdo lo que ocurrió después. ¿Y a Brisbane? Fue un terrible error. ¿Y a MacDonald? Todavía le mataría si pudiese. Ahí tiene a su hombre. Cometió un error cuando cogió el atizador. Alguien me ha robado las esposas. Se le cayeron antes. Oh. Bien, Tennessee. Llévatelo ya. Quiero agradecerle su cooperación. De nada. Fue a Sir Thomas a quien llamé desde tu oficina. Él me ayudó a representar esta escena. Debemos agradecer al perro el resto. Bueno, lo hemos logrado, señor Vance. Enhorabuena, sargento. Gracias. Le mencionaré cuando salga mi historia en los periódicos. Gracias. De nada, señor Vance. Sí. Sí.